Llegó el frío a Mendoza, hubo que sacar las camperas y vamos a ver cómo lo recibieron los mendocinos. La primera parada acá en el área fundacional. Vamos. Cafecito con leche, ¿qué le toca? Vamos, no, vos tomás solo, vamos por acá. ¿Qué se abrigaron hoy? Yo con cafecito. ¿Cafecito con tortito o sin tortito? Con tortitas, unas facturitas y ya enseguida, ya estoy trabajando, pero ya enseguida a trabajar. A ver, vos, ¿qué te pusiste hoy para salir? Uy, abrigarse porque está muy frío, la verdad. ¿Camiseta o no todavía camiseta? No, sí. ¿Sí, camiseta? Hace frío. Dime que calzoncillo largo también. No, tampoco tanto. Chaleco y remera corta, sos el único que en Mendoza anda así. Sí, no hace tanto frío ya, pero bueno, está empezando a hacer un poquito frío en la ciudad. Igual cafecito de por medio ayuda. Por supuesto, para arrancar la mañana. ¿Hoy notaste que venía más gente? Sí, siempre hay más gente. Siempre, ahora con el fresquete con más razón. Así que bueno. Contento de, con toda esta gente linda que está acá. Y bueno, esto lo diario de cada día. La verdad es una bendición. ¿Y con qué te abrigaste para salir? Normal, con una camperita. ¿Camperita, remera manga larga? Y café. ¿Cómo lo recibís el frío? ¿Te gusta, no te gusta? Me gusta el invierno. ¿Con qué te abrigaste? ¿Camperón primero que nada? Camperón, más que nada. ¿Y abajo? Y abajo nada, pantalón nomás y unas buenas medias. Y algo bien abrigado. ¿Cómo se combate el frío? ¿Con algo calentito? Sí, con un café, obvio. ¿Qué pediste hoy? Café con leche y un cheesecake. ¿Con qué te...? Ah, bueno, no te privaste de nada. No, yo vengo acompañado, vengo sola. ¿También con qué te abrigaste? No, con térmica, remera y un camperón. Siempre ando bien abrigada, no nos queda otro. ¿Tin verano o ten invierno? Invierno, mil veces. ¿Mil veces invierno? Odio el verano. A pesar de que haya una temperatura muy baja. Sí, no, sí. Bajan las temperaturas y la gente elige chocolates y churros. Vamos a ver qué pasó con esto último. ¿Qué pasó con los churros hoy? ¿Requeridos? Totalmente. Empezó básicamente la temporada, se nubla, hace un poquito de frío y bueno, el local explotó. ¿Gente que elige? ¿Qué tipo de churros, por ejemplo? Membrillo, manzana con canela, pero bueno, la gente elige el dulce de leche, que es el clásico. Así que los esperamos, los invitamos a todos. Sí, anoche se nos ocurrió. Dijimos, bueno, mañana va a estar fresquito, así que... ¿Tin verano o tin invierno? Invierno. ¿Tin verano o tin invierno? Invierno. ¿Y cómo la pasaron hoy? ¿Cómo recibieron estas bajas temperaturas? Estoy bien. Yo no. ¿Vos verano? ¿No tenés frío? Sí, igual. ¿Pero saliste abrigado de tu casa o no? Salí y me encontré con el frío.